Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad de la Olla Sazón Pública. Espacio compartido, un esfuerzo colaborativo entre Guainatambo, Red de la Diversidad, el Sistema RTP y la Comunidad de la Vida. En este espacio semanal para conversar y profundizar algunos temas en la Olla Sazón Pública, y hoy lo que queremos hacer es hacer circular esas voces que solemos decir que no son verdades únicas, sino que intentan provocar debate, reflexión, posicionamiento de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Hoy queremos conversar un poco sobre educación, pero vamos a intentar entrar al tema de educación por otro lugarcito que tiene que ver con nosotras como personas. Asistimos, llegamos a un mundo en que se produce una serie de asimetrías, desigualdades, lógicas de dominación, sectores sociales que obtienen mayor beneficio de nuestra vida frente a otros. Y la educación aparece en ese escenario como uno de los lugares, en el discurso de nuestras familias, más esperanzadoras para salir de esos lugares, de los márgenes de la sociedad, del lugar dominado de la sociedad, del lugar subordinado de la sociedad en la que muchas de nuestras familias habitan, pensando que el proceso educativo puede ayudarnos, habilitarnos a otros lugares que han sido vedados para nosotros y para nosotras. ¿Será que esto ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre en esos espacios formalizados como es la universidad, que sería quien habilita mucho a las personas supuestamente para esos nuevos lugares a través de la profesionalización de las personas? De eso vamos a conversar, como siempre, con una persona invitada, una amiga con la que compartimos en varios momentos y en varios espacios, así que es un gusto que esté en la Audiencia Pública. Claro que recuerdo, aprovecho, estuvo en el primer programa de La Olla, creo que cuando arrancábamos con La Olla, así que después de mucho tiempo la tenemos en el programa. Patricia Chávez, integrante de un colectivo que trabaja estas temáticas, que acompaña a mujeres especialmente de origen rural, indígena, originaria, por decirlo de alguna manera, y que tienen que disputar sus procesos de profesionalización en espacios académicos como es la universidad. Pero no solo desde ahí, sino en un trabajo comprometido en varias esferas, también desde el lado de las mujeres. Patricia, un gusto que estés en la Olla Sazón Pública. Bienvenida. Mario, muchas gracias. Yo alegro de estar por segunda vez contigo en este compartiendo este espacio. Además, también creo que compartimos también otras preocupaciones. Sí, yo he venido a como a poner, como tú dijiste, no a poner como verdades sobre la mesa, sino como a poner puntear algunos elementos que nos pueden ayudar a pensar de manera mucho más profunda esto de la educación en general. Y yo parto mucho de la experiencia que tenemos con varias compañeras, no solamente el colectivo Territorio Feminista, pero también el SAM Casauri, y hemos compartido espacios, ¿no?, del Centro de Estudios Andino-Amazónicos Mesoamericanos con algunas compañeras, hemos compartido con compañeras de la UNCE y de la UPEA, y creo que hemos ido caminando juntas, ¿no?, y hemos ido preguntándonos varias cosas. También de manera interpeladora, creo, frente a esto que tú llamas la educación formal, y estas luchas que muchas veces las mujeres tenemos que dar en espacios que no solamente son masculinizados, es así, es uno de los primeros elementos que ya te lanzo ahorita en este momento. La universidad y los espacios superiores, entre comillas, ¿no?, tienen este dejo no solamente colonial, que creo que es el que más he explorado, sino también tienen este otro elemento muy, digamos, masculino y masculinizante. No solo en el sentido de que están hombres, eso sí se nota, sino en el sentido de las lógicas que benefician mucho ciertas condiciones sociales que generalmente las tienen los varones de ambos espacios, tanto de los espacios urbanos como los de los rurales. Y esto se problematiza aún más, se complejiza aún más cuando hablamos ya de condiciones además que tienen que ver con
la situación de clase, con las condiciones de migración, con toda la carga cultural étnica que tenemos todos nosotros y todas nosotras, esto se complica mucho más y se convierte en una verdadera lucha que las compañeras, bueno, también los compañeros, pero sobre todo las compañeras dan dentro de estos espacios, damos en general para tener acceso a un título académico, ¿no? Porque algún dato creo que comentábamos, así como esperas que al acceder a un título mejoren tus perspectivas de vida, tengas más acceso a dinero, autonomía económica, sobre todo para las mujeres, que es muy importante no depender, es creo que un nuevo horizonte, creo que esto es interesante, un nuevo horizonte, no depender del varón de la casa, sea tu hermano, tu papá, tu esposo, ¿no? O tu hijo, y además estar casi en la necesidad y en la obligación de autosustentarte y autosustentar muchas veces la familia que está también dependiendo de ti, está esperando que tú la jales, la catapultes, ¿no? A partir de este proceso de migración para acceder a una universidad. Tiene este rostro, creo que es, puede ser usado de manera emancipatoria, es emancipador, creo que es bastante liberador. Pero también tiene, y este es otro segundo elemento, el otro rostro que es bastante el disciplinador, ¿no? Entonces, algún rato creo que te comenté esto, se entra a un lugar que al mismo tiempo resiste tus formas de ser, tus formas de conocer, porque no sirven tus formas de conocer, ¿no? Sobre todo si vienes de espacios comunitarios migrantes, las universidades, algún rato tú también lo decías, son los lugares por excelencia de reproducción de las maneras en las que un sistema en general, ¿no?, va a necesitar crear seres humanos bajo ciertas condiciones, ¿no? Seres humanos con mentalidad productiva, etcétera, etcétera, algo que ahora se está manejando mucho. Y siento que eso nubla el otro. Lo otro con lo que las compañeras y muchas mujeres llegan a las universidades, que es su propia carga cultural. A ver, vayamos paso a paso, okay. Poquito a poco, para profundizar sobre estos temas. Primera cosa, a partir de lo que nos has comentado, ¿por qué una mujer de una comunidad rural, de origen de alguna de nuestras naciones originarias, aspira a profesionalizarse en la universidad? Y ya comentabas algo que tiene que ver con autonomía económica, por ahí, pero ¿qué serán motivaciones que cruzan para que algo que de principio no estaba en mi horizonte, o así parecía, en una estructura social donde se negaba la profesionalización, a sectores como estos, especialmente mujeres provenientes del área rural, más todavía, ¿por qué aspirar a profesionalizarme en la universidad? Hay, creo que un motivo central, como dialogando con las compañeras, lo que ellas te comentan es que tienes la opción, ¿no? Tienes la opción de acceder no solamente eso que decíamos, más recursos económicos, sino básicamente a tener un tipo de vida que ya no es el que llevaban sus madres, ya no quieren tener ese tipo de vida, ¿no? Lo respetan, lo rescatan, pero dentro de las mismas familias, dentro de muchas familias también se incentiva no solo a los hijos, sino también a algunos padres, a sus hijas, ¿no?, a salir de la comunidad. O sea, podríamos decir un poco, solía haber este discurso en los sectores más acomodados económicamente a la sociedad. Yo soy médico, quiero que mi hijo sea médico. O sea, los padres aparecían como el referente de repetición de lo que uno había que ser. En cambio, en sectores populares no. Se diría, hijita, hijito, yo quiero que seas mejor que yo. Sí, entonces, por tanto, no tienes que ser como yo. Exacto, y ahí se nota la carga colonial al mismo tiempo, porque es bien contradictorio, ¿no? No seas, es lo que te comentaba la otra vez, el mandato generacional es, hijo, no seas como yo soy campesino. No soy profesional. Y aquí el hecho de ser profesional creo que tiene un componente cultural muy fuerte, porque además tiene que ver con el hecho de que ya te cansaste, como creo que como cultura, como comunidad, de estar siempre ocupando espacios de subalternidad, de acceder al espacio urbano en términos de subalternidad profunda, ¿no? Como les decían, bueno, el destino era ser empleada doméstica o albañil. Pero ahora se abre la posibilidad, a partir de las luchas que tenemos, sobre todo en la UPEA, que es un horizonte muy fuerte, este imaginario de que la UPEA se funda por una lucha social, entonces es una universidad del pueblo, entonces... Para la gente que nos sigue en el interior, estamos hablando de la Universidad Pública del Alto. Pública del Alto, exactamente, que es una experiencia que...
Hemos profundizado mucho porque charlamos mucho con esas compañeras y la idea es de muchas ya familias enteras, no solamente la decisión del papá, digamos, sino la familia entera decir, bueno, sí, sería bueno que estudies, ¿no? Esa es una parte de las historias de las compañeras donde hay una ruptura y se les dice, bueno, está ahora es hora de que se empiecen a profesionalizar nuestros hijos, ¿no? Aunque eso también tiene su contracara porque implica también el abandono de la comunidad y en cierta medida la descomunitarización de la trayectoria de toda la familia, ¿no? Entonces, estás jugando como un doble juego. Hay por otro lado trayectorias de compañeras que nos dicen, bueno, sí, para mí ha sido una lucha, porque me dicen, sí, sería lindo que vayas a estudiar, pero la ciudad es peligrosa, en la ciudad te van a engañar, en la ciudad vas a llegar embarazada, y existe una compulsión, este control que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, su tiempo se profundiza, y para algunas es una verdadera historia de lucha haberse independizado y haber salido a las ciudades. Imagínate la agresividad que se presenta una ciudad, a mí muchas veces me contaban la ceja, puede ser muy agresiva porque parece un lugar donde llegas y está lleno de humo, de gritos, no sabes cómo ubicarte, ¿no? La primera vez que llegas a la universidad igual es como un espiritualmente o internamente parece un momento así como fundacional muy fuerte y dices, bueno, ya estoy aquí, lo he logrado. Dices eso, pero cuando llegas a pasar los cursos te das cuenta de que es un lugar bastante complicado, ¿no? Porque tienes que acomodarte a esa forma, a esos tiempos, que son tiempos que tienen mucho que ver con los horarios de las fábricas, un conocimiento que tienes que aprender porque no lo conocías, que es un conocimiento específico y como algún rato charlábamos, es un conocimiento que te aleja en primer lugar, tiende a alejarte, si tú no te pones fuerte, tiendes a romper los lazos con tu comunidad. Poco a poco, el primer año vas viajando, vas visitando a tus padres, el segundo año ya no. Cuando ya llegas a titularizarte generalmente o has roto o el vínculo es muy, muy, muy leve porque ya estás empezando a conseguir trabajo en las ciudades, ¿no? Entonces ese era un elemento que a nosotros nos llamaba la atención porque era como ver al sistema educativo, sobre todo el superior, entre comillas, como potenciador, gatillante de estos dos elementos bastante contradictorios. Y eso lo podemos ver también en trayectorias como las nuestras, que son más de migrantes de segunda o tercera generación, donde la mamá, por ejemplo, vino del área rural, luego se hizo obrera, y después los hijos se hicieron profesores. Los nietos somos universitarios y se espera que los bisnietos hagan estudiar afuera. Entonces ves la trayectoria, es un poco como paradójica también, ¿no? Al mismo tiempo que te emancipas, también te estás disciplinando dentro de cierta narrativa incluso de la vida personal. Para que la gente entienda un poco más esto que estás planteando, que también ese proceso que te puede liberar, emancipar, puede permitirte entrar a lugares que eran vedados para ti como persona, más si eres mujer de procedencia de era rural, también genera una contradicción y dices disciplina. Para entender eso, te pido que arranquemos con eso, nos lo expliques un poquito cuando volvamos en el próximo segmento de La Olla Sazón Pública. Ya volvemos. Claro.